El derrame de diésel provocado por la fuga en el motor de una pipa de agua causó que una tolva derrapara y arrollara a un ciclista, quien fue reportado como grave. Los hechos ocurrieron alrededor de las 5 de la tarde de ayer sobre el bulevar Vicente Valtierra, a la altura del fraccionamiento Terracota. Testigos señalaron que la pipa perteneciente a una empresa purificadora de agua se detuvo en el carril de alta velocidad debido a una fuga de diésel en el motor. Aproximadamente 30 litros de combustible se derramaron en el asfalto, provocando que Javier Medina, de 29 años de edad, quien circulaba sobre el bulevar Valtierra a bordo de su bicicleta, fuera arrollado por la tolva con placa 6683-482, luego de que el chofer, identificado como Juan Carlos Méndez, perdiera el control del pesado vehículo cuando se dirigía a descargar arena a una bodega. El operador fue detenido por agentes de tránsito municipal y trasladado a Cepol Poniente para realizar las averiguaciones correspondientes. Para m.com.mx, Vianey Núñez.